El canchecito le responde a Carlos Pineda después de que lo retaran a poner 10.000 quetzales para una obra social. Así que sin más que decir, veamos lo que dijo. ¿Qué onda, muchachos? Venimos al banco a sacar la cantidad de 10.000 quetzales. Aquí estamos a las afueras del banco. Allá está el banco, muchachos. Ahí están los cajeros. Ya que por ahí anda circulando un video, que 10.000 aquí, que canchecito 10.000 allá. Pero esperemos, vamos a sacarlo y ahorita hablamos. Aquí vamos para adentro, cerotes, porque como saben, no ando efectivo yo siempre. Bueno, muchachos, ya salimos del banco. Todo bien, todo tranquilo. Y como muchas personas ya saben, yo no estoy en Guatemala, entonces vamos a hacer la conversión. ¿Cuántos dólares son 10.000 quetzales? Para eso necesitamos la calculadora, muchachos, que estamos medio mulas. Pongamos 10.000 quetzales dividido a 7.75, que es el cambio actualmente, son 1.290 dólares. Entonces aquí está, muchacho, aquí está el dinero, aquí está el billete, aquí está el pisto, los tukis. Vamos a contar 1.300 dólares entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 1.300 dólares, el equivalente a un poquito más de 10.000 quetzales en Guatemala. Y nos sobraron estos, miren, mucha, para unas gallos, para unas cariñosas, ya saben pues. Y esperen mi siguiente video para ver cómo vamos a emplear esos 10.000 quetzales. Obviamente no se lo vamos a dar a ese señor que anda por ahí. Quiere saludar con sombrero ajeno. Si tanto quiere ayudar después de que la caga. Entonces si quiere ayudar, que lo haga él en su totalidad. Eso de ir a ayudar solo donde hay influencers o hay personas conocidas, eso no debe de ser así. Hay que ser parejo, la ayuda se les da a cualquier persona. No importa si son o no son conocidos en las redes sociales. Ah, pero como ahí no hay vistas, ¿verdad? No hay popularidad, no hay limpieza de su imagen. Entonces ahí estamos, muchachos. Esperen el siguiente video donde le vamos a responder a esa persona. Así que ya saben, muchachos, aquí andamos al puro 100. Arriba, guate, pisaos. Y aquí ya tenemos los 10.000 varos en la mano, papá. Compartan este video, mucha buena onda. Denle like y comenten ahí, va. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.